Hola Nico, ¿cómo Te va escucho. todo? Mario, ¿cómo estás? Todo bien, ahí está, ahí sí te escucha bien. Ahí se escucha. Sí, estaba puesto el micrófono de este auricular chiquitito que tengo acá. Claro. Ah, ahí está, ahí Ahí está. está. Muy bien. Bueno, esperamos unos segunditos más y empezamos con la clase de hoy. Mientras les voy contando. Hoy como tema principal que vamos a ver es el tema de la edición de imagen fija. Ya como Mario les había mostrado la clase pasada cómo editar imagen en movimiento, es decir, cómo editar video, esta vez nos vamos a centrar en la edición de imagen fija. A raíz de unas consultas que nos estuvieron haciendo algunos profes la semana pasada, en donde nos plantearon este panorama. En ciertas materias, perdón, en ciertas materias, creo que matemáticas y algunas otras, los chicos tienen que realizar sus tareas de forma cotidiana, es decir, de forma escrita en el cuaderno. Entonces, lo que ocurre es que las entregas que les tienen que mandar a los profes en modo son fotografías de estas tareas que hacen en los cuadernos, y por lo general lo que ocurre con estas tareas es que tienen algunos, no le vamos a llamar defectos, pero cosas a mejorar en torno a lo que es la imagen, lo cual eso a los profes les imposibilita generar una corrección lo más objetiva posible. Yo les tengo un ejemplo de una tarea en la cual vamos a mejorarle cuestiones de luz, cuestiones de encuadre, cuestiones de contraste, etcétera, para que la misma pueda ser legible y corregible lo mejor posible. Creo que inventé una palabra. Así que bueno, ahora, unos poquitos, pero bueno, vamos a grabar la clase, así que vamos a empezar ahora. Bueno, les cuento el software que vamos a utilizar ahora. Se llama Pixlr y es un programa online de edición de imagen por capas. Y la clase de hoy va a tener dos grandes objetivos. Cortitos, pero dos grandes objetivos, los cuales el segundo, si no llegamos a cumplirlo todo, lo vamos a seguir la clase que viene. El primero es mejorar esta imagen que les voy a poner ahora, analizar por qué no se lee bien, qué cosas se le pueden mejorar, mejorarla, exportarla y de esta forma nosotros poder generar una corrección concreta. Y por otro lado, empezar con lo que es la edición de imágenes por capas. No sé si algunos conocen el Photoshop, lo habrán escuchado, por ejemplo. Bueno, ese programa, igual que este, es un programa de edición de imágenes por capas, en donde, hola, ¿qué tal? En donde nosotros podemos no editar la imagen original, sino que podemos agregarle cosas encima y preservando la imagen original. Hola, ¿qué tal? Bueno, tengo varias cosas para compartirles, así que cualquier cosa, si sí, estoy yendo muy rápido, si voy muy lento, avísenme, me avisan por el chat y si tienen alguna consulta puntual, lo vemos por el micrófono, ¿sí? Hola a todos, buenas tardes a los que están conectando. Así que vamos a empezar. Primero les voy a mostrar. Hola Silvi, ¿cómo estás? Primero les voy a mostrar la tarea en cuestión. A ver, creo que no se ve todavía. En la compu que tengo yo, el tema de compartir pantalla es un poco engorroso, así que avísenme si algo no se ve, porque engaña bastante. Compartir. Imagen la voy a cerrar. Muy bien. Ahí estamos. Avísenme por el chat si todos pueden ver la tarea que yo les estoy mostrando.
o por el micrófono, lo que le sea más rápido. Así no, si no se ve, lo corrijo. Bueno, si se ve, vamos a empezar. Lo que tenemos acá es una tarea que entregó un alumno, no voy a decir quién, en donde tenemos varios puntos de mejora. Hola. Ah, perdón, tengo conexión inestable. En donde hay varios puntos a mejorar. Sí, sí. A veces se te traba un poco, Nico. Ah, bueno. Genial que me digan así. Espera un poco. Bueno, en esta imagen que vemos acá, tenemos varios puntos a mejorar. Por ejemplo, en la parte superior de la imagen, nosotros vemos que acá está excedido de luz, por ejemplo, lo cual hace que nosotros no podamos leer bien estas cosas que están acá arriba, estos escritos que están acá arriba. Por otro lado, tenemos la cuestión del encuadre. Lo que a nosotros nos importa es la hoja de papel en cuestión. Entonces, nosotros vamos a eliminar lo que está por fuera de esta hoja y vamos a mejorar el contraste para que lo que está escrito en la hoja y el fondo no se empaste. Es decir, pueda ganar presencia, ¿sí? Una vez analizado esto, vamos a prender el programa. Bueno, y acá estamos. Bueno, el software que vamos a utilizar hoy se llama Pixlr, que es el software que les decía, se los voy a dejar en el chat. Ahí está. Se los voy a dejar escrito en el chat, así lo pueden ir buscando. No voy a ahondar en la parte de loguearse y eso, ya que prefiero grabarlo solo. Perdón, ¿qué? Avisa Silvina. Bueno, no hay problema. Claudia, lo vamos a subir, no te preocupes. Bueno, no voy a ahondar en lo que es el registro, ya que eso lo prefiero dejarlo para un tutorial cortito. Así que después les vamos a enseñar cómo loguearse. Y vamos a empezar. Cuando uno se loguea dentro de Pixlr, nos aparece esta ventana. Este rectángulo que ven acá, a la derecha, es el área donde van a estar alojados los proyectos. La desventaja es que está en inglés, pero bueno, es por intuición lo vamos a ir sacando. En esta parte van a estar alojados los proyectos de los cuales yo voy a estar trabajando en Pixlr. Por ahora, lo que vamos a hacer es crear uno nuevo. Vamos a Create New. Y lo que necesitamos es una imagen vertical, ya que tenemos que utilizar lo que es la hoja. Entonces vamos a utilizar una imagen vertical. Una que podemos utilizar es Web 720. Acá, bueno, muy importante, vamos a poner el nombre. Prueba Pixlr. Y vamos a, el width es el ancho y height es el alto. Entonces vamos a modificar el ancho, que en este caso tiene que ser 720. Y por otro lado tiene que ser 1280. De esta forma, el alto va a ser más largo y el ancho va a ser más corto. Y le damos Create. Una vez que lo creamos, acá estamos en el entorno de trabajo de Pixlr. En esta parte de acá de la derecha podemos agrandar o achicar con zoom el área de trabajo. Y lo que tenemos que hacer ahora es arrastrar desde el escritorio, desde la carpeta que nosotros creamos con los elementos que van a estar insertos en Pixlr, la tarea. En este caso, la tarea de la luz. Yo hice acá, no sé, si se ve el escritorio, avísenme si se ve el escritorio. A ver, no. Ok. Yo hice acá una carpeta que yo le puse de nombre Pixlr, en donde aparecen los elementos con los cuales yo voy a trabajar. En este caso es la tarea, y yo la voy a arrastrar hacia la ventana del navegador donde tengo a Pixlr, como de la misma forma en la que nosotros arrastramos un archivo hacia el Drive, ¿no? Así que les voy a compartir de vuelta el navegador.
En mi compu es medio borroso compartir pantalla. Así que lo tenemos que hacer de esta forma. Una vez que arrastramos la imagen, vamos a Add Current, que significa agregar al proyecto actual, y vamos a ver que se nos agrega la imagen. Muy bien. Si nos miramos, nos fijamos a la derecha, vamos a ver que acá tenemos las capas, layers. Acá se van a ir agregando las diferentes capas de cosas que nosotros vayamos insertando dentro del proyecto, ¿bien? Bueno, y vamos a utilizar dos o tres parámetros para mejorar esta imagen. No vamos a usar más que eso porque no se necesita tanto. No está tan mal. Bueno, en este caso vamos a primero a recortar. Vamos a recortar nuestra área de trabajo, ya que lo que nos importa en este caso es la hoja. Entonces, con estos nodos que nos aparecen, nosotros vamos a generar un recorte de la hoja, obviando lo que está por fuera de la hoja. Una vez que terminamos de recortar, vamos a Apply. Aquí abajo, aplicamos y se recorta. Vamos a subir un poco más. Bueno, ¿qué dijimos al principio? Que la imagen está falta de contraste, tiene mucha luz en la parte superior, poca en la parte inferior, entonces vamos a equilibrar todo esto, ¿sí? Acá, en ajuste, adjust, vamos a cliquear y tenemos varios parámetros que vamos a utilizar. Estos que son de color no nos interesan, así que vamos a escribir hacia abajo. Y ahora encontramos los de luz, que son los que nos importan. En este caso vamos a bajarle un poco el brillo. Ven que la imagen cambia. Un poquitito le bajamos el brillo. Y lo que a mí me importa aquí es el contraste. Fíjense que cuando yo aumento el contraste, los objetos que están dibujados en lápiz cambian, es decir, se ven como más pregnantes. Vamos a dejarlo por acá. Por otro lado, tenemos este highlight que es muy útil, se llama altas luces. Esto ocurre cuando tenemos un lamparón aquí de luces, por ejemplo, donde tenemos una parte superior de la imagen con bastante blanco. Esto lo vamos a restar. Y ven cómo esto se va oscureciendo, pero esto no. La parte de abajo no. Se va oscureciendo la parte de arriba, que es donde están las altas luces. Una vez que tenemos esto un poco equilibrado, vamos a ajustar lo que es la exposición. La exposición sería como un brillo general. Es una cuestión más de fotografía, pero nos puede servir. Muy poquitito. Vamos a darle 6, por ejemplo. Vamos a tocar un poco las sombras. Y acá estoy aclarando un poco las sombras y generando con estos poquitos parámetros que usé, que en este caso son sombras, altas luces, contraste y brillo, una imagen lo más pareja posible. Por lo menos que nos permita generar una corrección, ¿bien? Bueno, eso por un lado. Ahora vamos a aplicar. Una vez que terminamos esto, vamos a aplicar. Apply aquí abajo y se quedan guardados nuestros cambios. Después, por otro lado, vamos a agregar una herramienta que es muy útil acá que se llama Filter, en donde la primera de todas, que está en la parte de detalles, se llama Sharpen, que lo que nos permite hacer es que todos los elementos que son trazos, por ejemplo, en este caso, se hagan más pregnantes. Fíjelo, si yo lo pongo bastante alto al máximo, fíjense que la imagen, todo lo que son trazos, aparecen como más fuertes. Entonces esto lo vamos a dejar como por acá para hacer la imagen lo más pareja posible. Y acá ya podemos leer que dice madera, escalera, silla, mesa, plástico, balde, todas cuestiones que no leíamos antes, antes de empezar a editar nuestra imagen. Le vamos a aplicar. Y en este caso ya tenemos editada nuestra imagen. Después hay otras cuestiones, tales como los filtros, efectos. Bueno, entonces, lo que nos conocemos nosotros como filtros es lo que toqué recién. Pero yo voy a tocar efectos. Podemos darle efectos a nuestra imagen. Por ejemplo, acá tenemos varias categorías.
o el color retro, no sé. O sea, y acá se puede ver cómo se vería la imagen. O sea, esto es útil para otras cuestiones, no está mal remarcarlo. Pero bueno, nosotros ya tenemos acá nuestra imagen editada. Está puesta en la capa, muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es guardarla. ¿Sí? Vamos a save. Y algo muy importante que capaz muchos no saben es la diferencia entre JPG y PNG, que eso dentro de lo que es la edición de imágenes es bastante importante, ya que son dos tipos de imágenes diferentes. En este caso yo lo voy a renderizar en JPG. JPG es un formato de compresión de imagen, el cual lo que hace es transformarme todas las transparencias, todo lo que tengo en la imagen en píxeles. Es decir, si yo tuviera transparencias acá, cosa que no tengo, se vería blanco o negro. En este caso, como no tengo, aparece la imagen tal cual la vemos. Acá elegimos el tipo, yo elegí JPG, y acá la calidad vamos a dejarla acá en High. Nos va a hacer una imagen JPG de 136 KB, es muy liviano. Y acá podemos elegir el tamaño, vamos a renderizar, vamos a guardarlo en el tamaño que nosotros le habíamos puesto. Bueno, 1280. Claro, porque yo achiqué la mesa de trabajo. Muy bien. Le damos a Download y nos dice en pantalla, la imagen se descarga a mi carpeta de descargas. Le voy a dejar de transmitir el navegador y le voy a transmitir el escritorio. Si puedo. No, parece que va a transmitir el escritorio. Mira, si tiene alguna consulta para hacerme, avísenme nomás. Ahí está. Bueno. En este caso yo tengo mi carpeta de descargas es el escritorio y acá aparece mi imagen prueba Pixlr. La voy a arrastrar a mi carpeta. Y aquí se puede ver la entrega. Ya descargada, sin marca de agua y se puede leer bastante bien a diferencia de la entrega original. Se puede ver si se puede ver el cambio. Y bueno, este es el primer desafío que vamos a tener en nuestra clase de hoy. Le voy a volver a compartir. Pixelar. Bueno, muy bien, ya descargamos la imagen. Cerramos. Y ahora vamos a cerrar nuestro proyecto aquí en Close. Y vamos a abrir uno nuevo. Acá, como ven, se va guardando nuestros proyectos. Solo podemos agregar cierta cantidad porque estamos usando una versión gratuita de Pixlr. Vamos a agregar cierta cantidad de proyectos. Creo que son 15 en total. Pero bueno, este software es bastante bueno para hacer todo esto. Entonces vamos a crear uno nuevo. En esta parte de la clase nosotros vamos a hacer una composición de imagen. Es decir, nosotros vamos a utilizar otros elementos para generar una composición propia. En este caso vamos a crear uno nuevo. A esto vamos a ponerle composición, sin acento por las dudas, Pixlr. Y vamos a elegir un formato Full HD. Si vos agregar nuevos. Sí, te deja agregar nuevos proyectos. No tengo muy, como decía, no tengo muy en claro cuál es el máximo. Yo creo que son 15 por lo que leí, pero no llegué a ser un máximo todavía. Pero sí, si borrás proyectos viejos o proyectos que ya no quieras, puedes agregar nuevos, no hay problema. Bueno, vamos a agregar uno Full HD horizontal. Y le damos a crear. Aquí tenemos nuevamente la mesa de trabajo, en este caso es horizontal. Y yo le quiero agregar los elementos que les mostré en la carpeta. En este caso voy a agregarle primero la tarea
Current, es decir, el actual proyecto, el fondo, agregarle un fondo y voy a agregarle el logo de NEA. El logo de NEA. Muy bien. En este caso, acá se puede visualizar lo que decíamos de JPG y PNG. En este caso, nosotros tenemos el logo NEA que es un PNG. Fíjense que el fondo es transparente. O sea, no tiene la herramienta de flechita. Para mover, es decir, no. Yo puedo. O sea, la imagen es este cuadrado que ven acá. Pero yo puedo ver el fondo de atrás. Eso quiere decir que es un PNG. O sea, que tiene partes transparentes si es que yo lo quiero. ¿Qué pasó acá? Yo coloqué tres elementos, ¿no? El logo NEA, el fondo, acá a la derecha están las capas, el fondo y la tarea que yo hice anteriormente. Bueno, ¿por qué aparecen? ¿Por qué no veo la tarea, por ejemplo? Bueno, en este caso no la puedo ver porque la capa de la tarea se encuentra abajo de todo. Lo que nos permite trabajar en capas es que nosotros podamos reorganizar nuestro material. Entonces, yo puedo levantar esta capa, o sea, tomarla, hacerle clic, tomarla y subirla arriba de todo para que se vea la tarea. ¿Sí? Y como la capa, por ejemplo, acá la capa de NEA se encuentra debajo de la tarea, entonces va a estar por debajo. Pero si yo la pongo arriba, está en medio lugar. Lo que se puede hacer acá también, como en todos los editores de imágenes, es agrandar o achicar las cosas. Acá yo voy a achicar el logo de NEA. Un pequeñito lo vamos a poner acá. Y así vamos generando nuestra composición. Podemos bloquear las capas, que eso está muy bueno. Si vamos a estos tres puntitos, podemos bloquear la capa, Locked, para que la misma no se mueva. Es decir, yo tengo seleccionada esta capa y la muevo por accidente, no se va a mover ahora porque está bloqueada. Así que bueno, vuelvo a la hoja de la tarea. Selecciono la capa de la hoja de la tarea, la pongo en un costado, y si yo quiero hacerle correcciones, lo que puedo hacer es lo siguiente. Yo puedo descargar, que le estaría bueno dejarles un paquete de flechas o algo por el estilo, para que puedan hacer correcciones, así que se los voy a armar más tarde. Yo voy a arrastrar una flecha del escritorio. Tengo una flecha, una imagen de una flecha en PNG del escritorio. La voy a hacer más chiquitita. La puedo girar. Si yo aprieto Shift, puedo girar imantado, como lo que ocurría en OpenShot. ¿Se acuerdan de que cuando esté activado el imán, las dos capas se pegaban? Bueno, acá lo que yo puedo hacer apretando Shift es girar respetando los ángulos. Si yo suelto Shift, lo puedo girar libremente, pero si yo quiero dejarlo derecho, puedo apretar Shift y listo. Por ejemplo, nosotros tenemos que señalar, en este caso, algún pedacito de la tarea que nosotros queramos darle una corrección. Bueno, yo puedo colocar esta imagen aquí. Por ejemplo, tengo que corregir esta parte, ¿no? Puedo colocar esta imagen acá, esta flechita acá. Fíjense que la flechita me generó al mismo tiempo una capa nueva. Y puedo ir a la herramienta texto, que está aquí a la izquierda. ¿Sí? Nuria, ¿vos tenés alguna consulta? Ah, está bien. Necesito ingresar. Preguntale si... No tengo a nadie en lista de espera. Fíjate si le podés mandar el mail, el link que yo subí en el Hangout, que ahí tiene el usuario y la contraseña. Por favor. Gracias. Bueno, volvemos. Si yo quiero realizar una corrección sobre esta tarea, yo lo que puedo hacer, aparte de embellecer mi composición y llevarlo a un plano más institucional, es decir, con el fondo de NEA, el logo de NEA, etc., puedo ir a la parte de texto, agregar nuevo texto. Acá me genera una nueva capa y acá se puede ver el texto en cuestión. Yo le hago doble clic, le puedo cambiar el color, en este caso voy a elegir color negro porque yo tengo el fondo blanco. Voy a elegir la fuente. Yo siempre elijo
Una que no tenga serif, así que sea fácil de leer. Bueno, selecciono, puedo elegir también, obviamente, el tamaño 680, muy grande. Vamos a elegir tamaño 20. No, es muy chiquito. Vamos a elegir 40. Ahí va. Y le detecto que lo pone de muestra. Lo que puedo hacer también aquí es achicar esta parte para que la línea no sea tan grande, si el renglón no sea tan grande. Lo achico de esta forma y lo arrastro de esta otra. Muy bien. Ahora, yo quiero editar el texto de muestra. Acá se puede editar también, pero yo lo voy a hacer aquí. Y ponerle lo que yo le quiera poner al alumno, no sé. Plástico no tiene tilde, por ejemplo. Si esa fuera la corrección. Plástico va con tilde. Por ejemplo. Termino de escribir, aprieto fuera del texto. Veo que el texto me quedó más chico que el renglón. Entonces yo esto lo puedo achicar y arrastrarlo hacia al lado de la flecha, por ejemplo. Y de esta forma, ya aquí tengo una corrección hecha sobre la tarea que nos mandaron. Vuelvo a la flechita. Esta está acá. Voy a reorganizar un poco esto, ya que la composición me quedó como muy tirada a la derecha. Esto lo voy a tirar por acá. Así. Y ya tengo, por ejemplo, algo que yo le puedo devolver al alumno, hecho en una composición realizada por mí, digamos. O sea, ya acá tengo una corrección que le puedo devolver al alumno. Esto es en el mejor de los casos que nosotros le podamos reenviar a los alumnos, sí, claro. O sea, la idea es que se puedan hacer correcciones de esta forma. Porque algunos profes nos contaban que abrían las imágenes en Paint, por ejemplo, y les realizaban correcciones arriba de la foto que ellos mandaban. Quedan 10 minutos. Y lo que nos permite esto es ser un poquito más prolijos y. Ahí lo digo, Maru. Lo que nos permite esto es que nosotros podemos ser más prolijos y enviarles algo que puedan entender ellos y nosotros. ¿Cómo la reenviamos? Nosotros tenemos la corrección aquí, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer ahora es lo siguiente: guardar nuevamente, como ya hicimos la primera vez, le damos a Save, guardamos nuestra composición, composición.pixelr. Aparece conexión inestable, díganme si se escucha bien. Lo guardo Ahí como. está, ahí se arregló. Ah, listo, listo, listo. Vamos de vuelta. Le damos a Save, nos abre la ventana de guardar imagen. Y elegimos formato JPG. Esto quality lo dejamos así como está, en alto. Qué raro, Mari, porque no me aparece nadie en lista de espera. Qué raro, che. Bueno, de última, obviamente esto lo vamos a subir, así que no sé, que no se preocupe si no puede entrar. Le damos a Hide, lo dejamos acá en Hide y le damos Download. Una vez que se descarga nuestra imagen, acá voy a compartir la carpetita donde se descarga mi imagen. En este caso es el escritorio nuevamente. Yo tengo acá la composición que hice en Pixlr con la corrección que yo le hice. Bueno, una vez que tengo esta imagen descargada, composición pixlr.jpg. Perdón, escuché algo por ahí. Me anda medio lento internet. Mario, dijiste algo, perdón, escuché un ruido de. No, 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 está bien, está Ah, bien. perdón, perdón. Bueno, cuando tenemos nuestra corrección ya descargada, nuestra imagen ya descargada, esto lo podemos adjuntar a Edmodo. Es decir, con esto nosotros podemos generarles una devolución a los chicos. Se lo podemos insertar en un comentario. Y a partir de eso, los chicos pueden llegar a tener
una devolución más objetiva. Hoy vemos alguna consulta hasta ahora, algo que no se haya entendido, fui muy rápido, no se entendió nada, cualquier cosita avisen. Si quiere habilitar el micrófono para hacer alguna consulta más directa, puede hacerlo tranquilamente. Bueno, y ahora volvemos a lo mismo. Le damos a save. No, perdón. Sí, le damos a save. Sí, ya está guardado. Perfecto. Tengo una consulta. Contestándole a Maru, sí, se puede hacer con imágenes de internet. Lo que tiene acá de este programa es agregar imagen acá abajito de todo. Me parece Browse. Ah, no, Browse es para buscar imágenes de la compu. Perdón, retomamos. Lo que se puede hacer es buscar alguna imagen en Google, descargarla de la computadora y arrastrarla de la forma en la que yo lo hice. Esa es una posibilidad. Para agregar imágenes de internet. Después la otra consulta. Sí, el tema de las capas. Vamos rapidito con las capas que nos quedan 5 minutos. Acá yo tengo toda mi composición, ¿no? Tengo en una capa el fondo, en otra capa, miren el cursor si pueden, en otra capa tengo la tarea, en otra capa tengo... Vamos a ver qué es. Ah, con esto, este tick que está aquí al costado de la capa, yo puedo esconder la imagen. Por si no, la capa no es lo más gráfico posible, yo puedo ir tanteando qué capa es cada cosa. En este caso, la capa esta que estoy seleccionando es el logo de NEA. Si yo quiero esconder el logo de NEA, aquí está. La siguiente capa es la flecha. La siguiente capa es el texto. La función que tiene esta organización por capas es que yo puedo reorganizar todo mi material. Es decir, si yo quiero que, por ejemplo, esta flecha quede por debajo de la hoja, por ejemplo, yo puedo tomarla y arrastrarla hacia abajo de la hoja y esta queda por detrás de la hoja. Es decir, sirve para generar una reorganización del material que tengo en mi mesa de trabajo, ¿sí? No sé si contesté tu duda. Después, yo lo voy a volver a donde estaba. Genial. Bueno, ahora yo voy a cerrar aquí y les voy a mostrar cómo quedan guardados. Ven acá, yo tengo mi primer proyecto que es prueba Pixelar y el segundo que es composición Pixelar. Que son los nombres que yo le había dado al principio, ¿no? Bueno, acá tengo todo mi historial. Aparecen en History, o sea, toda la historia de mis trabajos puestos acá, y a su vez puedo iniciar otro nuevo, y así sucesivamente. Bueno, si tienen alguna otra consulta, lo pueden hacer por el chat, o por el micrófono, no hay problema, en torno a lo que es edición de imagen. Esto va a seguir, porque bueno, es una cuestión bastante, y así lo puedo abrir, bastante más larga. Yo traigo esto de lo que es edición de imágenes por un caso en particular que tuvimos con una herramienta colaborativa en donde los chicos lo que tenían que hacer era que nosotros les dábamos un mapa en una herramienta colaborativa y los chicos tenían que pintar por encima la parte de la llanura. Bueno, muy bien. ¿Qué pasó? Los chicos empezaron a pintar, pero se ve que en un momento alguien borró la capa en donde estaba el mapa y dibujó otra cosa. No hay problema, puede suceder. La idea de este trabajo en capas es que nosotros podamos entender este tipo de lógica para nosotros transmitírsela a los chicos en torno a lo que es el trabajo colaborativo por capas, en donde cada chico que ingrese, por ejemplo, a este mapa colaborativo pueda tener su capa individual y no borre la capa madre, digamos. En este caso, por ejemplo, yo cuando les entregué el proyecto del mapa, estaba así, por ejemplo, acá había un mapa, por ejemplo, pero
Error mío, no bloqueé la capa, o sea, acá está bloqueada, si yo no puedo mover ni borrar ni nada, y lo que pasó es que alguien la borró por accidente, no intencional, y dibujó otra cosa, está bien, no hay problema, estamos aprendiendo. La idea de esto es que cada uno pueda tener su capa individual, o sea, se conecta un alumno, fulano, tiene su capa, pinta lo que quiere, bueno, acá también podemos pintar, pinta lo que quiere y esto queda guardado en su capa. Por otro lado, otro alumno entra y pinta otra cosa en el mapa, por ejemplo, esto queda guardado en su capa y así sucesivamente. Bueno, queda menos de un minuto. Sí, para bloquear la capa es estos tres puntitos. Acá aparece unlocked o locked. Cuando está locked, está bloqueada, aparece un candadito, y cuando está unlocked, desaparece el candadito, y ahí se bloquea la capa. Yo tengo ahora el fondo bloqueado, justo es blanco, pero acá hay un candadito, entonces, uy, el logo no lo puedo mover, no lo puedo pintar, no puedo hacerle nada. Bueno, nos queda menos de un minuto, así que dejamos acá. Bueno, muchas gracias por prestar atención y por sus consultas. Esto va a seguir porque es una herramienta muy útil para todos y bueno, espero que les haya servido. Esto lo vamos a subir también. Así que bueno, que tengan unas buenas tardes y esperemos que no llueva más y que los que no tienen luz les vuelva. Así que bueno, muchas gracias, dejamos acá. Muchas gracias a todos por el esfuerzo. Los felicito. Hasta mañana a todos. Gracias, Nos Nico. Nos vemos. estamos viendo. Gracias, Hasta Mario, luego. Silvi. Gracias al equipo. Gracias a los docentes. Nos vemos.